Estaba. Buenas tardes. Vamos a empezar en ausencia de Alberto Aza y de Alberto Rial, que se incorporarán a la formación en cuanto lleguen. Pido a todos ustedes que se pongan en pie y mantengan silencio, porque vamos a escuchar el toque de oración. Muchas gracias. Y dele las gracias al coronel de la Guardia, que es el que ha facilitado que se pueda interpretar con el corneta más distinguido del regimiento este toque de oración que nos ha puesto a todos en situación. Este acto que puede tener un despliegue excesivo, va a cumplirse con el laconismo militar de nuestro estilo, va a ser breve y el orden de intervención de los que están aquí en el escenario va a seguir el orden cronológico en que cada uno de los presentes tomó contacto intenso con el general Gutiérrez Mellado. El general Gutiérrez Mellado tuvo una tarea decisiva En los cambios que en este país se efectuaron y que nos permiten estar aquí. Veníamos de una situación de guerras civiles, de victorias, de derrotas, y había que construir un nuevo orgullo. Y a esa tarea, a construir un orgullo que no humillara a nadie, es a la que se dedicó. Estamos en la Feria de San Isidro y termino diciendo que hay que torear cuando el toro está en la plaza, no cuando se lo han llevado las mulillas de arrastre. El general Gutiérrez Mellado toreó cuando el toro estaba en la plaza y le dieron algunas cornadas. Y vamos a la tarea. En primer lugar, va a intervenir el que yo creo que tiene el punto de tangencia más antiguo con el general Gutiérrez Mellado, que es el general Calderón, al cual yo conocí cuando andábamos en el diario Madrid, intentando hacer algo que fue finalmente preparativo de lo que vino después. Y entonces le doy la palabra, no sin decir que entre los convocantes, además de la Fundación Carlos de Amberes, está la Fundación del Diario Madrid y está la Asociación de Periodistas Europeos. Luego, a lo largo del acto,
acto habrá ocasión de decir por qué están las tres instituciones. Querido Javier Calderón, cuando eras un joven capitán y estabas agregado al Estado, al alto Estado Mayor, es cuando yo te conocí y cuando creo que tú conociste al general Gutiérrez Mellado. Laconismo militar de nuestro estilo. Adelante. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a este acto en esta persona entrañable, que fue el general Gutiérrez Mellado. Muchas gracias a las fundaciones que han hecho posible este acto y pocas gracias a Miguel Ángel Aguilar, porque me ha dicho que no me pase 5 minutos y tengo que comprimir 25 años de contactos afectuosos, permanentes, asiduos con el general Gutiérrez Mellado. Yo le conocí en el año 70, cuando ascendió a general de división, y en una manifestación de lo que era, de uno de sus rasgos, pidió a los oficiales de su división que le señalaran un capitán operativo, porque, dado el tiempo que tenía de lejanía desde su generalato con la nueva oficialidad, quería saber cómo pensaban los jóvenes oficiales. Y lo quería operativo, no de Estado Mayor. Entonces yo daba la casualidad que estaba mandando a la compañía de boinas verdes de Madrid y dieron mi nombre. Lo que pasa es que no dijeron también que también era de Estado Mayor, aunque no estaba en Estado Mayor entonces. Desde entonces tuvimos unos encuentros, me acuerdo, en la Gran Peña y permanentes, donde toda la inquietud por conocer, por saber, por vivir de cualquier tema vital, lo mismo militar que literario, que de teatro, que de filosofía, lo tratábamos como si fuéramos unos compañeros no separados por la graduación enorme que había entre un general y un capitán y por la edad también diferente. Eso nos permitió que, una vez acabada su vida militar, también siguiéramos la colaboración en su última gran obra, la Fundación contra la Drogadicción, y que al final tuviera el triste privilegio de llevar sobre mis hombros su cadáver. En esos 25 años fui protagonista modesto de dos de sus grandes satisfacciones. Una de ellas fue el ascenso a capitán general honorífico. He de decir que se tardó exageradamente en este reconocimiento, porque desde que se retiró hasta que conseguimos que fuera capitán general, los que entonces, en el año 81, éramos teniente coroneles, habían pasado 12 años. 12 años. Pero fue capitán general honorífico porque el Gobierno, a solicitud del Consejo Superior del Ejército, lo aprobó inmediatamente. La segunda gran satisfacción se la dio el acto de homenaje de la Academia General Militar, donde había cursado de estudios en su segunda época. Allí dictó la lección inaugural de la Cátedra Miguel de Cervantes de las Armas y las Letras. Y yo, que he presenciado varias sesiones por mi antigua condición de director de la Academia, he de decir que jamás había contemplado, y me parece que Landelino Lavilla, que está aquí, que también lo presenció porque hubo una representación del Consejo de Estado y de la Fundación contra la Drogadicción, jamás he visto aplaudir con tanto entusiasmo y mayor duración a alumnos y profesores que en ese momento. Y tampoco he visto besar la bandera que había jurado hace ya 64 años con la misma emoción que la juraba el antiguo cadete, que en prueba de su sencillez dijo textual, se presentó ante unos alumnos maravillados de que un capitán general estuviera hablando: les habla a ustedes el sargento galonista de la cuarta compañía del curso 1930-1931. La sencillez, otro de los rasgos del general Gutiérrez Mellado. Pero no era un único en la sencillez ni la inquietud por saber. Es que tenía un patriotismo absolutamente integrador. En él le cabían las dos Españas. Él sabía, ya me estás avisando que tengo cuatro, él sabía positivamente el enorme drama que existe en una sociedad con una guerra civil. Por eso no se cansó de repetirnos a los que colaborábamos con él de que había que hacer cualquier cosa menos que volvieran a enfrentarse entre sí los españoles. Y a eso dedicó toda su vida, a ese patriotismo integrador, que algunos no lo supieron entender. Aparte de eso, también tenía un afán reformista, como lo saben los sucesivos ministros de defensa, todos ellos civiles que los instituyeron, porque completaron y ampliaron la labor de desbroce que tuvo que hacer al principio. Porque cuando él fue el creador del ministro de defensa, el primer ministro de defensa de la democracia. Ese afán renovador lo completo ya, porque me han dado un minuto de espacio para decir que la permanente inquietud por la juventud lo da dos datos.
murió en acto de servicio a la juventud, intentando dar una conferencia que no llegó a pronunciar a la juventud universitaria de una universidad catalana, Ramon Llull. Y también creó la Fundación de la Lucha contra la Drogadicción, porque sabía que estaba destrozando a una parte importante de la juventud española. Este es el general Gutiérrez Mellado que yo durante 25 años conocí, que yo traté y que le acompañé en sus últimos momentos. Curiosamente, por las paradojas de la historia, al lado de su capilla ardiente en el Palacio Buenavista, estaba la habitación donde depositaron, el despacho donde depositaron, de otro gran militar ilustre, tan progresista, tan militar, tan liberal como él, como era el general Prim. La historia hizo un bucle en este tema y les unió en su último destino a los dos. Muchas gracias. Tiene la palabra el general Íñiguez, que fue su ayudante y que después fue uno de su gabinete, miembro del gabinete, hay que precisar, y después fue el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Querido general, el micrófono. Este otro micrófono, bueno, se está grabando todo. Yo, la idea mía era subrayar desde una perspectiva profesional la figura de un militar de excepción. Siempre he considerado al capitán general honorífico Manuel Gutiérrez Mellado un militar de excepción. Entonces, a través de una perspectiva profesional, era como yo quería presentar la figura del general. Yo le conocí pues, dos años antes o tres años antes que Javier. Tú lo conociste en 70. Yo en el 70. Bueno, pues yo le conocí en el 67, y no en Madrid, ni en España, sino en Alemania. En Alemania. Había un ejercicio que se iba a desarrollar en su fase de ejecución en España, pero que se planificaba y se planeaba en Alemania, en una base americana, porque era un ejercicio de aerotransporte muy importante con los españoles y los americanos. El ejercicio salió muy bien, pero hubo un momento en que nuestras relaciones hispano-americanas no eran lo más correctas posibles y no enfocábamos igual la fase de planeamiento. Entonces tuvo que intervenir el Estado Mayor General del Ejército y mandó a su jefe de operaciones, que era el coronel Gutiérrez Mellado, así le conocí. Él llegó allí, nos preguntó, habló, tomó postura e inmediatamente se fue a ver al general americano. Desconozco lo que se dijeron en la entrevista. Sé que regresó a Madrid y sé los resultados de la entrevista. Y como consecuencia de los resultados de la entrevista, todo cambió y el enfoque que nosotros damos, el equipo español que daba al planeamiento, ese fue el enfoque que terminó con el ejercicio. Entonces yo llevaba un cuaderno de notas y en ese cuaderno de notas apuntaba a cosas que a mí me interesaban. Entonces, haciendo una referencia al coronel Gutiérrez Mellado, escribí: es un hombre sencillo, correcto y agradable en el trato con sus subordinados, inteligente, defiende con firmeza pero sin intransigencia sus puntos de vista y como profesional de Estado Mayor ha demostrado una gran competencia y sabiduría. Y añadía: un buen jefe con el que me gustaría estar a sus órdenes. Nunca esté. Más tarde coincido en otro ejercicio ya en Madrid. Entonces él manda un bando que es enemigo de otro bando. Y en ese encuentro hay un sistema de arbitraje, yo formo parte del sistema de arbitraje. Termina el ejército, muy bien, fatal por el tiempo, por el frío, por el viento, por todo, pero el ejército fue muy correcto. Los americanos, y hubo un juicio crítico. En ese juicio crítico, que también pues el general salió de tal manera, digamos, goleador, como digo yo en términos coloquiales, fue auténticamente el ganador de aquella batalla. Y en mi cuaderno apunté: si en Alemania demostró una gran competencia profesional como miembro de Estado Mayor, en este ejército táctico ha demostrado como jefe en operaciones una competencia y un ardor de mando muy por encima de lo normal, asumiendo y resolviendo situaciones imprevistas con inteligencia y rapidez de reflejos, puesto de manifiesto en las acertadas decisiones que tomó. Y añadía
otra vez, de nuevo, no me importaría estar a sus órdenes. Parece que era una constante que me perseguía. 3 años, unos meses más tarde, con motivo del Sáhara, también volví a encontrarme con él. Había un problema en el Sáhara y pedimos refuerzos. La superioridad admitió que había que mandar refuerzos para tener una respuesta, digamos, creíble, disuasoria, a efectos de evitar un conflicto. Pero los repuestos no llegaban. Y entonces el general Gómez de Salazar, que mandaba al sector, le pareció que había que mover las inercias burocráticas y mandó un miembro de su Estado Mayor para que en el alto Estado Mayor removiera conciencias y preguntara, ¿y aquí qué pasa de lo mío? Y me mandó a mí. Yo estaba entonces el jefe de Estado Mayor en el sector de Sáhara. Y acudí a Vitruvio, me reuní con el teniente con el Lobo, que era un poco el que llevaba la... Inmediatamente me pasó al despacho del general Gutiérrez Mellado. De nuevo con el general Gutiérrez Mellado, sin saber que estaba él como jefe. Me escuchó con atención, me hizo un par de preguntas e inmediatamente me llevó a ver al teniente general Vallespín, que era jefe del alto. Él me dijo que... Me acuerdo muchísimo lo que me dijo al entrar. Me dijo muy claramente, repite y dígale al teniente general lo mismo que me ha dicho a mí. Y le hice caso. Hice caso y hablé y yo veía que el teniente general Vallespín miraba a mí y de reojo miraba en cierto modo unas miradas que yo entendía que eran aprobatorias de lo que yo decía al general Gutiérrez Mellado. Terminó la charla en mi discurso y me preguntó por la moral de la tropa. Entonces le contesté que estaba muy bien, que la moral de la tropa era entonces de reemplazo. Yo le pregunté muy bien y salí del despacho, y salí realmente desconcertado. Pero 2 minutos más tarde salía el general Gutiérrez Mellado. Me vio a mí me vio un poco desconcertado. Entonces fue a mí, me dio un abrazo. Pocas semanas después empezaron a llegar refuerzos y empezaron a llegar las cosas. Y entonces yo apunté, de nuevo, el jefe que uno querría tener en momentos difíciles, comprensivo, rápido para escoger el camino más acertado, el que lleva a tomar decisiones de gran responsabilidad. Su peso específico ante el teniente general Vallespín fue decisorio. Ya no volvería a hablar, ya pasaría al Sáhara y entonces yo seguí un poco la carrera de él. Yo estaba ya en la Escuela Superior del Ejército de profesor y seguí un poco pues, su carrera ascendente, de Ceuta, Valladolid, jefe de Estado Mayor Central, y estábamos contentísimos, todos los profesionales que admirábamos y que nos gustaba la postura inequívoca del general Gutiérrez Mellado, estábamos felices porque estaba al frente del Ejército pues un jefe de prestigio. Claro, cuando pocos meses después, yo creo que días, pasó a la vicepresidenta del gobierno, que le llamó el presidente Suárez, pues algunos de nosotros quedamos un poco preocupados de lo que va a ser ahora. Sin embargo, pronto o más tarde nos daríamos cuenta de que a cambio España se enriquecía con uno de los hombres más ilustres de la historia moderna de nuestra patria. Días después recibí una llamada y me llamaba, que quería verme el vicepresidente. Y me explicó claramente lo que él pretendía hacer con las Fuerzas Armadas y con la defensa, y me invitó a formar parte de su gabinete. Le dije que encantado, y efectivamente, pues no voy a contar lo que pasó en el gabinete porque pasamos momentos muy difíciles, muy dramáticos, pero no viene a cuento. De tal suerte, yo tuve que marcharme del gabinete porque tenía que hacer condiciones de mando, ascendía a coronel, tenía que hacer condiciones de mando. Me pareció una traición dejarle, le dije que yo no tenía intención, que si no, a mí no me importaba no ascender a general, lo que me importaba estar allí. Él absolutamente me dijo que no, que ni hablar, y me vine. Pero entonces le dije que por favor, que fuera al regimiento a mi toma de posesión. Entonces mi toma de posesión, hombre, pues quise hablar un poco de cuando ya tomas posesión y que hablas a la gente para dar un poco tu línea de actuación. Hablé del sentido de la lealtad, porque en ingenieros pues eso es importantísimo, porque nuestro distintivo, que es un castillo, se apoya sobre una cosa, un lema escueto que dice lealtad. Y entonces, apoyándome en esa condición de ingenieros y hablando de la lealtad, dije, quería entender que había que darle un minuto de respeto y consideración al general. Digo, respeto y consideración por su honestidad profesional, por su fidelidad y lealtad a España, a la corona y a sus Fuerzas Armadas, por su capacidad de sacrificio y de abnegación, virtudes militares esenciales, ante incomprensiones y ataques nacidos, quiero así pensarlo, más del desconocimiento de su personalidad que de otra cosa. Desconocimiento de una personalidad profundamente española, profesional, intelectual y humana, en la que brilla con luz propia su sencillez, humildad y modestia, dolida tal vez en estos momentos con mis palabras. Lo normal en entonces, ahora ya han cambiado las cosas, es que al final de las mismas, en una unidad militar, la gente lo oía en silencio y se acababa en silencio.
¿Cuál es mi sorpresa cuando hay un aplauso grandísimo? Bueno, a nadie le cupo la menor duda de que el aplauso era dirigido al, entonces teniente general Gutiérrez Millán. En julio del 81 ascendí, Oliar me ascendió. Me ascendió Oliar. Y el teniente general fue para imponerme el fajín, acompañado del que luego mataron, que fue el capitán general de Madrid. Y ese día, pues, era el 29 de julio del 81, ya había terminado y ya se había pasado el 23F. Entonces yo no tuve más remedio que ante casi el mismo auditorio rendirle homenaje. ¿Por qué? Por el gesto de gallardía, por el gesto de su valor físico y mental, sería, y por todo lo que había significado la postura del general. Hice lo que me enseñaron en la academia, decía él. Bueno, pues esta es un poco, desde una perspectiva profesional, la figura del militar de excepción del capitán general Gutiérrez Miado, un referente de los que nominamos con orgullo, por quien sentí y siento admiración, y cuyo recuerdo a veces, y en ocasiones como esta, sigue enturbiando mis ojos de emoción. Muchas gracias. Entra Alberto. Coño, como siempre. Entra Alberto Oliar y se incorpora a la formación en este momento. Te acabo de citar. Llegas en el momento en que el general Íñiguez estaba diciendo que le habías ascendido a teniente general. Entonces, querido general Íñiguez, yo tampoco olvido que te conocí en el Sáhara, en aquellos días de 1974, cuando apretaban por todas partes y estabas de jefe de Estado Mayor Accidental. Y yo era un joven periodista que trabajaba para una revista desaparecida que se llama Posible. Bien, pasamos la palabra al siguiente, según este orden que está siendo rectificado permanentemente, Alberto Aza, no sin advertirle que estamos trabajando con el laconismo militar de nuestro estilo, es decir, que nos gustaría que se contuviera en 5 minutos o poco más. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que estés tranquilo, he sufrido tantos discursos en mi vida que no estoy ahora en ánimos de hacer sufrir a mis amigos y a las personas que entrevisten lo mismo que yo he sufrido en otras ocasiones. En segundo lugar, Alberto, no te preocupes porque esto no llegará ahora, debe de dar el nombre. Entonces, yo también he llegado tarde, pero la audiencia es muy amable y el presidio, como dicen en México, también nos aceptan incluso en estas circunstancias. Y para no alargarme mucho más, mi querido Miguel Ángel, quiero decir, he puesto aquí unas líneas porque me parece que cuando uno quiere o tiene intención de derivar hacia las zonas un poco emocionales, es mejor reflexionar antes de dejarse llevar para que no sea demasiado largo el discurso. Por eso pienso que el general Gutiérrez Mellado en la Moncloa era mi general. Y así lo llamábamos todos los de la planta baja del Palacio de la Moncloa. No era vicepresidente o señor vicepresidente, no. Era mi general y punto. Pero Manolo era Manolo en la planta noble del Palacio de la Moncloa. Y a partir de esta diferencia de denominación, nos calificábamos y se clasificaban las relaciones personales entre los que trabajábamos en aquel Palacio de la Moncloa y el general Gutiérrez Mellado. Es una versión de Upstairs, Downstairs de la famosa serie de televisión. La profunda amistad de las familias Suárez y Gutiérrez Mellado discurría por aquella sede de la presidencia del gobierno, tan improvisada como el propio edificio de la nueva democracia. Allí convivían y compartían espacios los funcionarios del gabinete y de la secretaría particular con la familia, el florista, el pescadero y cuantos tuvieran que hacer algún servicio o con simples visitas de amigos. Pasaban por allí los visitantes oficiales, desde presidentes de los Estados Unidos hasta delegados de Khomeini. También los miembros del gobierno que celebraban sus reuniones del gabinete en un comedor transformado en sala de consejos. Y allí pasaba todo, y pasaba de todo. Allí el reloj de los nuevos tiempos
trataba de acompasarse con el tiempo político y con el tiempo real en una ecuación endiablada. Veo una vez más en este recuerdo abrirse suavemente una de las puertas de mi despacho y detrás la sonriente y menuda figura de mi general. Era una corriente de tranquilidad la que le acompañaba. Cruzábamos pocas palabras, pero suficientes como para intuir con qué ánimo Adolfo estaba haciendo frente a uno de los miles temas espinosos que tuvo que lidiar. Pues mi general llevaba su lealtad, palabra sobre la que construyó buena parte de su vida, la llevó hasta vivir como propios prácticamente todos los momentos del gobierno de Adolfo Suárez. Rabiaba serenamente ante el dolor de los actos terroristas que causaban a las familias de las víctimas. También el dolor de las Fuerzas Armadas era su dolor más próximo, pero no decaía nunca su fe en la victoria. Creía en España, en las Fuerzas Armadas y en su sentido de la disciplina, en su compromiso con los españoles y en el impagable servicio del rey a la causa compartida de la democracia. Nunca más dos Españas. La concordia es la esencia de nuestro futuro. Bajo estos dos lemas aportó lo mejor de sí mismo para que nosotros y las generaciones que nos sucedan disfrutemos y disfruten del privilegio de vivir en libertad y en democracia. Manolo estaba próximo al amigo en los buenos momentos del MUS, con los más cercanos a la familia Suárez. Estaba próximo a los niños que crecían en aquel escenario surrealista para una visión de aquellas edades. El general estaba junto al presidente siempre que el presidente necesitaba del apoyo moral, presencial o consejo de su vicepresidente. El día que Adolfo va como al degolladero a la sesión del voto de censura, quien le acompaña en el coche hasta el Palacio del San Jerónimo es el general Gutiérrez Mellado. Asistió con su discreción característica a la operación de acoso y derribo de su amigo presidente, sin llegar nunca a comprender que también contribuyeran a ese derribo no pocos miembros de su propio partido UCD. Su concepto de la lealtad no encajaba en aquellos comportamientos. Recordar hoy a mi general es para mí hablar de concordia, de la unidad de los españoles, del papel fundamental de la corona, de la lealtad personal e institucional, de la vocación de servicio a nuestro país de sus Fuerzas Armadas, en definitiva, de colocar todas las piezas de un rompecabezas político y humano en un marco institucional constitucional. Porque creía en esos valores, su fuerza moral fue superior a la fuerza física que intentó humillarle el 23 de febrero de 1981. Agradezco a Miguel Ángel Aguilar que me haya dado la oportunidad de recordar al capitán Gutiérrez Mellado, a quien tanto debemos los hombres por haber sido un gran hombre de Estado. Extenderte muchísimo
y lo que te pido es unos cuantos brochazos significativos de tu contacto directo con el general Gutiérrez Mellado y lo que significaba. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Miguel Ángel. Yo puedo hablar 5 minutos, ¿eh? Exactos. Pero, visto que ya hay cierta laxitud, no aseguro que me ajuste a los 5 minutos. Y voy a empezar por algo, que si no lo dijera, podría parecer que estaba en una versión o en una expresión estrictamente política de lo que supuso Gutiérrez Mellado. Es decir, yo tuve con él no una relación anterior a su presencia en el gobierno, pero sí una relación muy estrecha a partir de entonces, incluso en temas militares y en relación con los militares, como los militares que han intervenido aquí, con los que tuve relación. Yo puedo ser testigo aquí no solo del afecto y la admiración que ellos han expresado por el general Gutiérrez Mellado, sino del afecto, la admiración y la amistad con las que el general Gutiérrez Mellado distinguía al general Íñiguez y al general Calderón. Les consta a ellos porque coincidimos en distintas ocasiones y en diversos actos. Llegaré a un momento que sea algo más afectivo, porque voy a ser inicialmente más descriptivo. El primer gobierno de Adolfo Suárez se constituye el 8 de julio del 76. En aquel gobierno, donde se produce el cambio generacional que hace viable el cambio político y la transformación política, estaban, sin embargo, presentes, subsistentes, se mantuvieron, los miembros militares del primer gobierno de la monarquía, que era el último gobierno de Carlos Arias. Su vicepresidente, pues a los 2 o 3 meses dejó vacante la vicepresidencia. Había 3 ministros militares, ejército, Félix Álvarez Arenas, Marina, el almirante Pita, y aire, Franco Iribarnegaray. Y estaba un vicepresidente para la defensa. Ese vicepresidente para la defensa fue cesado en el mes de septiembre. 2 meses y pico llevábamos en el gobierno. Y fue nombrado entonces Gutiérrez Mellado. Yo de Gutiérrez Mellado tenía diversas referencias. Algunas de ellas en relación y en conexión con el general Díez Alegría, del que me había hablado él con mucha frecuencia. El general Gutiérrez Mellado se incorporó. No estábamos todavía en la Moncloa. La presidencia del Consejo de Ministros estaba todavía en Castellana 3, cuando se incorporó el general Gutiérrez Mellado. Y los primeros sinsabores, los primeros momentos difíciles, los vivimos en Castellana 3. Por ejemplo, el 11 de diciembre, cuando 4 días antes del referéndum sobre la ley para la reforma política, pues hubo un secuestro y 3 movimientos de acercamiento por distintas calles próximas al Palacio de la Castellana, de Castellana 3, de distintos grupos políticos, que no sabíamos muy bien de qué signo era. Allí estábamos el presidente Suárez, el vicepresidente ya entonces, general Gutiérrez Mellado, yo y el ministro del Interior. Estábamos ahí. El general Gutiérrez Mellado se incorporó a las tareas del Consejo de Ministros con naturalidad, como él hacía las cosas, porque las hacía con naturalidad. Yo recuerdo mi primera conversación con el general Gutiérrez Mellado. El día que le dije, explícame cómo esto, esta operación que estamos haciendo, cómo se va a hacer y con qué detalles y con todas estas cosas. Y yo, que ya la habíamos empezado, porque yo quiero decir que nosotros tomamos posesión el día 8 de julio,
el 16 de julio hicimos una declaración de estilo y carácter absolutamente distinto de todo lo que eran las declaraciones oficiales del gobierno. El día 13 de julio aprobamos se aprobaron en las Cortes una ley que había retirado el gobierno Carlos Arias sobre la modificación del Código Penal a efectos de la posible legalización de asociaciones políticas. Estoy hablando de los primeros días, ¿sí? Y el día 10 de septiembre hicimos pública la ley para la reforma política. El día 10 de septiembre salió Adolfo Suárez, el presidente Suárez, a televisión a dar la explicación en el estilo y en la forma en que él sabía hacerlo, sobre todo a través de esos medios de comunicación, porque él tenía una capacidad de comunicación de la que yo creo que él no era tan consciente como lo éramos los demás. Y al explicarle la operación en la que estábamos, la ley para la reforma política, en qué consistía todo aquello, hubo un determinado momento que me dijo: oye, y en esto, además de nosotros 18, ¿quién más hay? Nosotros 18, quería decir, además de los miembros de este Consejo de Ministros, que estamos en esta operación, ¿quién más hay? Y claro, ahí ya, pues le di mi contestación. Y mi contestación es: mira, detrás de esta operación están o estarán todo el pueblo español. Yo no sé si todo es mucho, pero la inmensa mayoría del pueblo español. Porque esta es una operación, y entonces le expliqué la filosofía que ha explicado ahora Alberto, de que estábamos haciendo una operación para la convivencia, que estábamos haciendo una operación para sacar a España del atolladero en el que estaba y situarla en carriles de entendimiento, de concordia, de conciliación, en el que todos fuéramos capaces de convivir, y eso es lo que le gustaba. Y que conjuráramos todo riesgo de que hubiera otro enfrentamiento entre españoles. Porque el riesgo lo decía así: yo es que no quiero que haya más enfrentamientos entre españoles. Esa era la expresión que él utilizaba. Ese fue el primer planteamiento. A continuación, tuvimos la aprobación de la ley para la reforma política y la puesta en marcha. En el mes de diciembre me parece que se hizo el traslado a la Moncloa. La Moncloa efectivamente estaba. Yo quiero saludar a la familia del general Gutiérrez Mellado, que está aquí en primera fila, y que efectivamente se trasladaron a la Moncloa. Ya hasta jugamos alguna partida de mus, ¿eh? Y el presidente y yo solíamos ganar, ¿eh? El presidente y yo solíamos ganar, ¿eh? Al mus en las partidas que decían. Yo tengo que decir que el general Gutiérrez Mellado para mí fue un ejemplo, un modelo de un hombre entregado al servicio de su país, de un hombre generoso, de un hombre de ideas claras, definidas, de un hombre conciso. Aquí sí que hubiera hablado los 5 minutos y le hubieran cerrado 2 y medio, ¿eh? Porque tenía una concisión y una claridad de exposición tremendas. Esto se notaba el día que presidía él una reunión. El día que presidía una reunión nos pasó ahí, y luego en el Consejo de Estado. El día que presidía el general Gutiérrez Mellado, aquello iba a otro ritmo, todo iba a otro ritmo. Tenía una enorme capacidad. Y él estuvo entregado. Le hicieron sufrir mucho. Fue objeto de incomprensibles incomprensiones, por decirlo, aunque sea en términos que parezcan redundantes, pero era incomprensible, es decir, que el mundo de sus compañeros, es decir, no llegaran a comprender el esfuerzo y lo que suponía, porque nosotros, los miembros del gobierno, sí comprendimos desde el primer momento lo que suponía tener en aquella mesa del Consejo de Ministros al general Gutiérrez Mellado. Al vicepresidente Gutiérrez Mellado, se le podía llamar también. Al general Gutiérrez Mellado, efectivamente, es como en general le llamamos. Y a partir de aquellos momentos, ya que a partir de aquel momento, es decir, hubo una serie de temas que por lo menos en la actuación del Consejo de Ministros entraron en unas vías como si se hubiera aceitado, si los mecanismos se hubieran aceitado, lo que no ocurría en el periodo inmediato anterior, en que todo crujía, todo chirriaba en el mundo castrense, me estoy refiriendo,
En cuanto estuve él, eso no ocurrió. Se lo hicieron pagar, pero recibió la compensación del premio y sobre todo la enorme satisfacción personal, de haber hecho posible, porque fue de las personas capitales para hacer posible una transformación política de España en paz, sin enfrentamientos, dejando de lado la involución, dejando de lado las rupturas y por la vía de la reforma, que es la que le había explicado cuando me dijo, y detrás de esto, ¿quién estamos? Estamos los reformistas, Y esa es la reforma, que hicimos. Reforma que no es, como se ha dicho, podría decirse, una ruptura pactada, porque eso se ha dicho para conciliar lo de ruptura. En la terminología de la transición, los tradicionales reacción, reforma y revolución de nuestra historia eran continuismo, reforma, ruptura. Se dijo, bueno, pues vamos a la ruptura, no. Era una diferencia metodológica. Metodológicamente, allí triunfó la reforma. Se hizo todo por la vía de la reforma. Hombre, otra cosa es que el objetivo fuera el establecimiento de un orden jurídico, político, esencialmente distinto del anterior, porque el anterior se descompuso, el anterior es que se deshizo, se desmontó. Pero es que se desmontó enseguida, Y, consiguientemente, montamos un sistema, bueno, del tipo del de las democracias occidentales. El señor Gutiérrez de Mellado, yo querría tener, aun cuando evidentemente saltar en el tiempo, pero claro, como el tiempo lo da la persona y la persona vive los años que vive, es decir, es que hay otra fase ulterior, terminada la fase de nuestra dedicación política, en la que el general Gutiérrez Mellado y yo coincidimos en el Consejo de Estado. Yo era profesionalmente, era y soy profesionalmente letrado del Consejo de Estado. O sea, yo no voy a decir el número de trienios que he cumplido ya, porque desde luego no hay nadie aquí que haya cumplido tantos trienios como podría asegurar la secretaria general del Consejo de Estado, que es que la veo sentada allí, ¿verdad? Soy el que más trienios tiene. Y, bueno, pues en el Consejo de Estado yo llegué a lo que en mi carrera era el escalón último, el de consejero permanente, y cuando falleció don Luis Jordana de Pozas, fue nombrado como presidente de la sección primera don Manuel Gutiérrez Mellado. Y allí estuvimos, yo estaba presidente en la sección segunda, él en la sección primera, y luego le sustituí cuando él falleció en la sección primera, bueno, pues porque así se dispuso. Y ahí tuvimos otro tipo de relación tan afectiva, tan emotiva, tan entrañable, incluso cuando él ya estaba físicamente en decadencia. Le voy a poner un ejemplo, es decir, es un ejemplo que si no pongo alguien me lo pondrá, decía, no parabas de fumar, cuando estabas presidiendo en la Cámara, no parabas de fumar, encendías pitillo tras pitillo, y él encendía pitillo tras pitillo. Cuando dejó de fumar, me llamaba y me decía, cuando me decía, vente un rato al despacho, me decía, enciende un pitillo. Hombre, pues voy a encender un pitillo si no puedes. No me hace nada. Hasta que me di cuenta que sí le hacía. Y le dije, a partir de hoy no vuelvo a fumar aquí contigo. Aquí contigo, hablamos de lo que quieras y donde quieras, pero desde luego no vuelvo. Y dejé de fumar yo, además. Como consecuencia de todo eso, además dejé de fumar yo. Repito que en aquella casa hay un recuerdo del general Gutiérrez Mellado, porque se podía, seguro que estoy por los 6 minutos, son aproximadamente. Aproximadamente por los 6, bueno, voy a pasar a los 6 y medio. Probablemente habría quien pensaría, hombre, y en un órgano como aquel, tan especializado, tan cualificado en el orden institucional, en el orden jurídico, en el orden tal. Es decir, ¿qué hace? No, el general Gutiérrez Mellado era un consejero activo, de un enorme buen criterio y buen sentido, que participaba en los debates,
Bueno, y he dicho que cuando presidía, desde luego disciplinaba todo el Consejo, ¿verdad? Presidiendo las sesiones. Por desgracia, lo perdimos. Estábamos en el Consejo cuando llegó una noticia difusa, inicialmente, de que había habido un accidente, etcétera, etcétera, que esperaban no confirmar, había dicho la radio, etcétera. Perfecto. Ahí terminó la relación. Nos despedimos de él, pero el despedirnos de él no quiere decir que no lo tengamos en lo más íntimo del corazón, y la familia lo sabe, la familia de Manuel Guerrero Revellado lo sabe, porque lo tuvimos entonces, lo hemos tenido después y lo seguimos teniendo. Es más, es que yo salgo del despacho, que fue de vuestro padre, salgo del despacho, y es que tengo delante el retrato de don Manuel Gutiérrez Mellado. Eso lo he visto, está ahí, lo tengo, delante de la puerta. Estos son mis recuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esa pregunta que hacía el general, además de los 18 que estamos aquí, ¿hay alguien más? Pues yo lo que sí puedo decir es que además de los que estáis aquí, hay muchísimos más que comparten la admiración y el respeto y que se hubieran sumado a este sencillo. Tiene la palabra Alberto Oria, que sucedió al ministro Rodríguez Saúl en el Ministerio de Defensa, pero que, digamos, llega todavía cuando la imagen y la impronta del general están muy presentes en los asuntos de la defensa. Sí. Y si yo estoy aquí es por don Manuel Gutiérrez Mellado, eso no cabe duda. Digo en un día como hoy, que yo sabía que tenía una serie de cosas, y entre ellas pues una estancia hospitalaria de media hora que se ha convertido en una y que he salido completamente ido. Pero no importa, porque son muchos los recuerdos y muy precisos. El primero es que toda mi política militar que desarrollé como ministro de Defensa en gran parte se basa en una conversación muy larga cuando yo era más joven y no pensaba para nada en ser ministro de Defensa, ni siquiera estar de ministro algún día en el gobierno de España, porque todavía estaba el franquismo, ya un franquismo en decadencia clara, ¿verdad? Con el general Díaz Alegría. Una casualidad, me reúne con él, empieza a hablar conmigo, a mí me interesó muchísimo lo que me estaba contando. Y tanta fue la conversación y tanto el interés mío y tanto su amabilidad que me dijo, quedemos citados para mañana y le voy a traer un libro que yo escribí y de lo que hemos estado hablando. Habíamos estado hablando de la reforma militar de Azaña, exactamente. Y me trajo un libro sobre militar en el que habla de la... Y me dijo lo que tenía de bueno la reforma de Azaña y lo que había tenido de malo. Sabéis que el general Gutiérrez Mellado era el segundo en el Estado Mayor detrás del general Díaz Alegría y que eran los dos generales que en aquel entonces, bastante en solitario, no totalmente en el ejército, como dirían algunos tenientes coroneles de entonces que son generales ahora que están en esta mesa y algunos que estoy mirando y que entonces eran capitanes o comandantes, quizá alguno comandante en la época que yo le conocí y que supongo que hay algunos más, representaban el concepto del ejército profesional. Ya con Franco, el general Díaz Alegría y el general Gutiérrez Mellado. Es decir, el ejército era una convicción de los dos y de la, diríamos, de la parte del ejército más convencida de lo que debía ser el futuro de este país. Estoy mirando a Íñiguez, que era uno de ellos, pero podría mirar a Calderón o podría mirar a algún otro. Bien. Porque es que no lo veo bien, de los que hay ahí. Pues eso fue lo más importante de todo, lo que caracteriza y lo que hizo que el día que el general Gutiérrez Mellado, por el rey con todos los poderes de Franco, hay que recordar esto,
lo nombra jefe del Estado Mayor del Ejército antes de ser vicepresidente y ministro de Defensa. Estábamos en Nueva York, Jaime Carvajal y yo, inaugurando una sucursal del Urquijo, de la que era ya prácticamente el director general, y nos dimos un abrazo y estuvimos brindando excesivamente, claro, porque nos dimos cuenta que se había dado ya un paso, que no había vuelta atrás de la decisión de hacer de España una democracia, porque eso era lo que consecuencia iba a venir de la convicción del general Gutiérrez Mellado en el ejército profesional no político, que fue lo que hizo en toda su obra como vicepresidente y luego como, y que ya antes como ministro de Defensa, y vicepresidente. En aquel tiempo el general Gutiérrez Mellado estaba en la cumbre del respeto del ejército entero, incluso de los que no estaban de acuerdo con él, respeto por su capacidad intelectual y militar. Eso hay que decirlo porque yo lo viví también en esos momentos, aunque estaba fuera de lo que ya estaba dentro Landelino Navilla y otros muchos de algún grupo que tácito, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Yo debo decir aquí cosas que lo sabe su familia perfectamente. Ocurrió que desde el reconocimiento primero de los sindicatos, la legalización de sindicatos por Enrique Mata, me equivoco mucho, vamos, era ministro de Trabajo, ¿no?, en el momento que se hace, y que fue la dimisión del general de Santiago en vuestro gobierno. Los sindicatos eran Enrique Mata. Sí, Enrique Mata, he dicho, ¿no? Si su padre era abogado del Estado, lo conocía mucho. Bueno, y después del Partido Comunista se inicia una operación contra Alfredo, contra Adolfo Suárez primero, pero inmediatamente empiezan contra el general Gutiérrez Mellado, cuando como ministro de Defensa, nada más hacerse las elecciones del 79, en que tuve la gran compensación personal de mi vida, el haber entrado como ministro a ayudar en lo que pude en la transición política, fue corto mi estancia entonces, que de hecho muy bien lo que fue Landelino, se produce el ataque a Gutiérrez Mellado. Un ataque despiadado en el que empieza a salir en la prensa involucionista el nombre del señor Gutiérrez, en lugar de llamarle general, el general Gutiérrez Mellado. Empiezan a repartirse hojas por los cuarteles y eso va a continuar durante todo aquel año. Y hay todas las cuestiones que conocéis y que no quiero repetir, del general Atares, etcétera, de Milán del Bos sacando a Atares a la ZA, una sentencia ridícula después de haber faltado al teniente general Gutiérrez Mellado. Mi recuerdo de él como ministro de los gobiernos de transición en que he coincidido, que fue como ministro de Industria y Energía y después Sanidad, sigue siendo el de una persona ejemplar. Y como ha dicho muy bien Alberto Aza, ejemplar en su lealtad a las personas a las que él creía que debía esa lealtad, Adolfo Suárez y el rey y Adolfo Suárez. Y así siguió hasta el final, hasta el momento en que se produce el golpe del 23F, en que dio el ejemplo, que ha sido el ejemplo que ha salvado el honor del ejército en aquel momento por tierra con la actuación de aquellos guardias civiles y del teniente coronel Tejero. No voy a insistir en eso. Sí quiero decir que para él aquello y lo que había vivido antes, y su familia lo sabe y yo lo sé muy bien, constituyó un verdadero calvario personal. El despego o el desapego de militares que le debían mucho y que lo habían respetado antes, ahora, o el miedo a manifestarse como amigos suyos, pues fue para él un verdadero calvario. Hasta el punto que cuando yo fui ministro de Defensa, yo iba a verle a su casa, porque alguien que debía incluso su nombramiento al general Gutiérrez Mellado, o en gran parte al general Gutiérrez Mellado, me decía que por favor que no fuera al cuartel general del ejército, que no respondía de lo que podía ocurrir. Hablé con el presidente, hablé también con Sabino Fernández Campos, pero me dijeron, bueno, ten cuidado ahora al principio y tal. Muy bien, yo iba a verle a su casa. Algunos miembros de su familia me han abierto la puerta más de una vez. Yo no reconozco después de los años, como seguramente no me reconoceríais a mí si me veis en la calle. Pero así fue.
Yo continué siempre pidiéndole consejo en las cosas que yo hacía. Muchas veces me decían, mire, la gente está tan joven, no la conozco. Tenientes coroneles que yo recibía en mi casa para que me ilustraran sobre personas como Íñiguez, que se ha reunido junto con otros dos tenientes coroneles, otro ya muerto, el hijo de Sánchez Bautista, Bautista Sánchez, ¿no? José, y Emilio Alonso Mangrano, que eran y tenían toda mi confianza, aparte de que había conseguido, contra lo que yo creí que era una novedad, resulta que tanto Leopoldo como el rey lo conocían perfectamente, que Alonso Mangrano fuera director general del CSIC siendo teniente coronel. Para lo cual había que modificar el decreto del general Gutiérrez de Mellado de que tanto el CSIC como las direcciones generales tenían que ser generales. Bien. Tuve la inmensa suerte, además, de heredar a alguien muy pegado a él, el almirante liberal. Y para que veáis cómo permanecía esa idea de que haber estado con Gutiérrez de Mellado dentro del ejército significaba algo que era político, que era político, que cosa que los militares, que es político. El almirante liberal, que desgraciadamente ha muerto y que cuando yo dejé ser ministro, tanto el general Gutiérrez de Mellado como él y sus mujeres venían a comer a mi casa, con mi mujer y conmigo, periódicamente, pero con continuidad. Ha sido uno de los hombres más admirables que yo he conocido como disciplinado y como hombre que era militar hasta durmiendo, vamos, era una cosa increíble, como era el almirante liberal. Pues me trajeron el impedirle que fuera almirante completo, no vicealmirante como ya era, sino almirante completo, con una lista de tres que lo dejaban fuera y ya no podía ascender. Cogí la lista y a Gema, el jefe de la Armada, el jefe de la Marina de Guerra, almirante Espelluz, miré la lista y le dije, mira, te devuelvo esta lista que es una vergüenza. Te doy el tiempo de que vayas al Consejo y les convenzas de que hagan otra lista. De lo contrario, interceder al almirante liberal. Nombraré yo al almirante liberal y a nadie más. Y tengo poderes para hacerlo. Bueno, pues al cabo de tres cuartos de hora o menos, volví al almirante Pelluz, Álvarez Pelluz, con el nombramiento del general, del almirante liberal. Otros dos, pero el almirante liberal el primero. Y dice, tenías toda la razón, perdóname, he sido cobarde. He sido cobarde y en el consejo, un determinado almirante, cuyo nombre me callo, aunque no me acuerdo muy bien de él, que nos ha enloquecido a todos. Tienes toda la razón. El almirante liberal se lo merece de sobra. Y me lo dio, me dio su nombramiento. Ese era el ambiente que todavía se vivía cuando ya era casi el año 82. Yo sé lo que padeció el general porque recuerdo un encuentro en la embajada italiana con él, un encuentro ya casi final, debía ser finales de mayo, principios de junio, estaba a punto de recaer la sentencia del 23F, que a mí, personalmente, como ministro, me condicionaba en muchas cosas, entre ellas esperar esa sentencia para hacer cualquier reforma de una importancia menos una, hacer que nombraran a Íñiguez, primero se ascendió a general de brigada, y después que le nombraran jefe del plan META, el plan de reestructuración del ejército. Bien, pues estuvo realmente amargo el general. Y lo comentaba eso con su biógrafo, entonces comandante Puelles, cuando estuvo conmigo reunido, y lo comentábamos, ese calvario que le hicieron pasar al general, y de alguna manera se sentía que ni nosotros, aquel gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, ni otros le distinguían de la manera que él creía que se le debía distinguir por los servicios prestados. Y no era solo por los servicios, era por todo lo que había hecho. Él tenía una obsesión que cumplió siempre. Por cierto, no dividir al ejército nunca es lo más peligroso de todo. Se hundiría hasta la democracia si se dividiera, cosa que impidió en todo lo que él pudo y más. Bien. ¿Cuál fue la compensación a su vida y a su obra? Su gran compensación fue que ese verano del 82 ya, yo creo, por lo menos fue cuando me lo contaron a mí, que había pasado, yo creo que ya el verano anterior había empezado a pasar, fue a veranear a Cataluña como hacía siempre. No sé si el verano del 81 la familia fuisteis
a donde ibais en Cataluña, cuyo nombre no recuerdo. Y andando por la calle, la gente empezaba a aplaudirle. Y empezaba a saludarle, y empezaban a cogerle la mano, y empezaban a besarle, señoras, por lo que había hecho. Esa fue su gran compensación, la que hace que estéis todos aquí y que yo esté aquí en este momento. De defensa, antes secretario de Estado, antes subsecretario de defensa, y que tuvo ocasión de tratar al general muy intensamente después en la Fundación de Ayuda contra la Droga. Buenas tardes. Siguiendo la progresión geométrica en el tiempo utilizado por mis antecesores, creo que me toca hablar hora y tres cuartos, pero no tengan miedo porque no voy a pasar, yo sí, de los 5 minutos. Quiero empezar agradeciendo a Miguel Ángel y a esta fundación esta iniciativa. Es una iniciativa de la sociedad civil. Es una iniciativa de reconocimiento a una personalidad excepcional como fue la del general. Y creo que en España no abundan estas iniciativas ni estos reconocimientos. Enhorabuena. Quiero decirles que yo tuve la suerte de conocer al general Gutiérrez Mellado. También fue, por culpa de Miguel Ángel Aguilar, en un seminario en Toledo, donde yo estaba recién nombrado por Alberto Liar como subsecretario de Defensa y era para mí, no le conocía, pero como para todos, o como decía Landelino, para casi todos los españoles, un mito. Tuve otra suerte y es trabajar con el general Gutiérrez Mellado. Un buen día, siendo secretario de Estado con Asís, me llamó para ofrecerme o pedirme la dirección general de la fundación que entonces se creaba de ayuda contra la drogadicción. Y tuve finalmente la suerte de ser amigo del general Gutiérrez Mellado. En el acto que antes decía el general Calderón, que yo en los años que le conocí creo que fue al menos profesionalmente el momento más feliz que yo le vi, fue el reconocimiento que le hizo la Academia General Militar, donde efectivamente esa, en aquella mesa bajita y pequeña con un flexo rebosando de cadetes y de profesores el aula se presentó, yo creo, general, que era el sargento galonista de la tercera compañía, no de la cuarta, pero da igual, y allí explicó una cosa que yo creo que daba medida de esa excepcionalidad que tiene el general Gutiérrez Mellado en la medida en que era un hombre, como él se ocupaba de repetir, de la mitad de la clase, un hombre normal. En esa conferencia lo que él dijo era los sentimientos que le embargaron en cada ascenso en su carrera militar. Terminaba en general, no habló de ministro, no habló de vicepresidente, pero nunca he visto, por suerte está escrito el texto, nunca he visto explicar más lacónicamente, pero más claramente, qué afectos embargan a una persona cuando va subiendo los escalones de la carrera militar. Yo creo que se ha dicho casi todo del general Gutiérrez Mellado, pero me gustaría decir que, a mi modo de ver, el general Gutiérrez Mellado es en sí mismo una paradoja. Si alguno de los aquí presentes nos hubieran dicho allá por el año 77 de las primeras elecciones democráticas, del año 78 de la Constitución, del año 81 del frustrado golpe de Estado, que el que iba a ser el símbolo de la democracia iba a ser el general Gutiérrez Mellado, un militar, no nos lo hubiéramos creído ninguno, ni los que le conocíais. Hay que acordarse que en aquellos tiempos se hablaba de la supremacía del poder civil.
el que en última instancia aseguró la supremacía del poder civil sobre el poder militar fue un militar. Yo creo que es una primera paradoja. La segunda es que, siendo un hombre excepcional, digo, no se cansaba de repetir que era de la mitad de la clase, un hombre normal. Y era verdad que así se producía en todos los ámbitos donde le vi. Nunca le vi un gesto de soberbia, un gesto de vanidad, un gesto... Y en tercer lugar, te lo ha dicho Latelino, un hombre de la carrera de armas representa la concordia. Esa concordia que nuestro país, por desgracia, ha tenido en tan pocas ocasiones, se consolidó por la obra de algunos hombres, entre los que destaca el general Gutiérrez Mellado. He dicho, y no les defraudo, que yo iba a compensar en el tiempo. Déjenme que les diga que, para mí, después de las suertes que tuve con el general Gutiérrez Mellado, el general Gutiérrez Mellado pasará a la historia de España como un símbolo. Como es un símbolo Guzmán el Bueno echando el puñal, como es un símbolo el cardenal Cisneros diciendo estos son mis poderes, como es un símbolo asegurando la supremacía de la concordia, del diálogo frente a la fuerza, esa tarde aciaga del 23 de febrero. Yo creo, y con esto termino, que España le debe al general Gutiérrez Mellado poner en los libros de texto, no sé si en educación para la ciudadanía o fuera de la educación para la ciudadanía, si queremos preservar, acrecentar y mejorar nuestra democracia, hay que cultivar el afecto y la admiración por los hombres que la hicieron posible. Y uno de esos hombres, sin duda, es el general Gutiérrez Mellado. Muchas gracias. Vamos con algún retraso, pero vamos bastante bien, simplemente porque hemos ganado tiempo, como hace el AVE cuando se está aproximando a Madrid, para ser puntual. Ahora es el turno de Narcís Serra. Narcís Serra tiene la ventaja para hablar de esto, de que lo tiene escrito. Digo que tiene escrito un libro sobre la transición militar, fantástico, que además ha sido ahora traducido inglés. Cuando algo está publicado en inglés ya está consagrado para siempre, pero además ahora está publicado en turco y en árabe. Y según vaya, digamos, girando las primaveras y las democracias, entrará en otros idiomas, pronto será para el idioma persa, etc. Así que esa es la ventaja que tiene. Es una ventaja que, por ejemplo, no nos ha brindado Alberto Oliar, porque Alberto Oliar hizo un preciosísimo libro de memorias, pero con la particularidad de que lo terminó antes de ser ministro de Defensa, que es cuando nos hubiera interesado a todos que hubiera empezado el libro de memorias. Después de puerta. Sí. Bueno, querido Narcís, yo me acuerdo de cómo tomaste posición en el cuartel general del Ejército, me acuerdo de otras muchas cosas, pero es mejor que las cuentes tú. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Yo quiero contar una actuación del general Gutiérrez Mellado que es poco conocida, está en el libro, pero que no, y que me parece trascendental. Y la mejor forma de reconocer su actuación es explicar eso. Pero después de lo que he oído, permítanme una consideración que no había preparado. Aza me ha hecho recordar, Alberto Aza, un discurso de Adolfo Suárez que he usado dos o tres veces, creo que fue después de los pactos de la Moncloa, en que dice, en medio de la transición, no estaba, el futuro no está escrito, no está predeterminado, dependerá de lo que hagamos todos los que tenemos responsabilidades. Y ese futuro que no estaba escrito, que hoy es nuestro presente, se debe a que una serie de personas, cada una en su lugar, no cumplieron, sino, si me permitís la expresión, sobrecumplieron con sus obligaciones, y por eso tenemos la democracia que tenemos. Y una de esas, por
corta que hagamos la lista, por corta que sea, estará siempre el general Gutiérrez Mellado entre estas personas. Por eso, y voy a decir también otra cosa que ya es... yo estuve bastantes años en defensa y tuve que combatir bastante una convicción no solo de muchos militares, sino de bastantes civiles, de que era imposible ser a la vez un militar de pies a cabeza y un demócrata activo. El general Gutiérrez Mellado demostró que esto es posible. Porque, y aquí lo pueden atestiguar mejor los generales que han hablado que yo, era un militar de pies a cabeza. Y eso hay que defenderlo en este momento. Estos actos, que a mí me gusta más la palabra, se ha dicho, de reconocimiento que homenaje, porque basta con que reconozcamos la inmensa aportación de Gutiérrez Mellado a nuestra democracia para que cumplamos con nuestro deber ahora de recordarle. Y ahora sí que explico esa actuación que quiero mencionar. Está relacionada con la elaboración de la Constitución. Yo me interesé por el tema de la Constitución ya cuando era ministro y preparaba el tema de la reforma de la ley del 84, que se situaron quizá de forma bastante definitiva al presidente del gobierno como mando y al ministro como delegado. Y por los trabajos del gabinete, etcétera, no entré en ello hasta que empecé a escribir ese libro que ha citado, pero yo tenía el texto de la ponencia de la Constitución y el texto final de la Constitución. Y aquí había una diferencia que no tuve tiempo de, en aquel momento, el texto de la Constitución. Sí, el 8. El texto de la ponencia decía: la ley orgánica regulará los principios básicos, etcétera, de defensa, creaba una junta superior con mayoría militar como órgano consultivo, y así como una junta de jefes de Estado Mayor como órgano colegiado superior del mando militar de las Fuerzas Armadas. Y esto no está en la Constitución. Y cuando dejé de ser miembro del gobierno y luego ya de la política activa y empecé a trabajar el libro, yo me interesé por saber cómo había ido este cambio. Me vi con bastantes padres constitucionales, hasta con Fraga. Me vi con Miguel Roca, me vi con Fraguiri Barne. Tengo que decirles, con Soletura, y tengo que decirles que el que me dio la pista fue Miguel Herrero Rodríguez de Miñán. Me dijo: hubo una carta del presidente del gobierno transmitiendo la posición de Gutiérrez Mellado, y ni se discutió, se copió y así se hizo el artículo 8. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Luego lo he podido oír, pues que hubo un escrito directo, sin pasar por el vicepresidente ni por el gobierno, de la Junta de Jefes de Estado Mayor a la ponencia constitucional, en la que le pidieron, o le dieron el texto de que la Junta de Jefes de Estado Mayor fuera mando. Y ahora, permítanme una pequeña excursión para que entiendan la trascendencia. Los expertos en transición militar consideran que hay un periodo que se denomina transición, en el que el eje de los trabajos es que los militares dejen de intervenir en la política, de condicionar la política, de vetarla o de... y luego hay un periodo que se denomina académicamente de consolidación, en el que no es ya el objetivo que los militares dejen de intervenir en política, sino que el objetivo es que el gobierno civil decida la política militar, la política de seguridad, la dicte y compruebe que se lleva a cabo. En todos los procesos de transición que conozco, ya conozco bastantes, pero incluida Turquía y medio América Latina, es muy difícil pasar de la transición a la consolidación. Los ejércitos normalmente, cuando pierden la capacidad de intervenir en la política, su primera reacción es cerrarse y defender su autonomía. Una forma de hacerlo es el invento entre dos cadenas. Ahí está la cadena político-administrativa y la cadena de mando militar.
Cuando, y entonces, por ejemplo, esto es muy importante, en América Latina, en este momento, con esas teorías, pues bastantes ejércitos, les podría citar Bolivia, Ecuador, Perú, creen ligados directamente al presidente, al jefe del Estado, y el ministro no los manda, porque el ministro está en la cadena político-administrativa. Entonces, completar la reforma iniciada por Gutiérrez Mellado era resolver sin ambigüedades la supremacía del gobierno civil y, por lo tanto, del presidente del gobierno, y esa duplicidad no podía estar. Si en la Constitución hubiera estado constitucionalizada la Junta de Jefes de Estado Mayor como órgano colegiado superior de mando militar, ni el ministro es mando, ni lo es el presidente del gobierno, porque el órgano superior era ese. Eso lo vio Gutiérrez Mellado. Y decidió una forma discretísima. Lo habló, esto no lo conozco bien, pero lo debió hablar con Adolfo Suárez, y Adolfo Suárez le dijo: mándame un escrito y yo se lo doy a la ponencia. Mandó el escrito y la ponencia, sin ni discutirlo, tachó esta frase que hubiera impedido la reforma, porque la ley del 84 con esta frase en la Constitución hubiera sido plenamente anticonstitucional y no hubiéramos podido completar la reforma homologándonos a cualquier democracia europea como estamos ahora. Por eso creo que hay que considerar a Gutiérrez Mellado el definidor de la reforma, el definidor de toda la etapa de transición, el ejecutor, el creador del Ministerio de Defensa, que es la pieza básica de toda esa labor, de la despolitización del ejército. De temas que no se habla suficientemente, ahora Landelino me lo decía, en las reales ordenanzas que se aprueban con Gutiérrez Mellado, es decir, antes del 23F, mucho antes, se aprueban después de la Constitución inmediatamente, en esas reales ordenanzas, al día siguiente de la Constitución, bueno, Gutiérrez Mellado ya puso que la obediencia debida no es causa justificativa de ninguna acción ilegal, ya previó lo que podía pasar porque conocía los ejércitos. Ya están en las reales ordenanzas del 78, ya está este punto. Entonces, hasta ahora se ha considerado, y con toda justicia, al general Gutiérrez Mellado el artífice de esa reforma. Pero yo quiero añadir que hemos de considerarle también, removiendo una dificultad que habría podido ser insalvable, el artífice de que pudiéramos completar la reforma que él hizo en su tiempo. Muchas gracias. Has explicado, y en otros términos, con los trazos de la Constitución, fue un intento de constitucionalizar lo que llamaban el poder militar. Desde luego, como dicen los taurinos, hay tardes que crean afición. Y este plantel espléndido está siendo tan esclarecedor sobre lo que nosotros hemos vivido que ha valido la pena y estamos todos muy contentos de estar aquí. A mí me entusiasma que hayas hablado de las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Creo que es un texto clave, capital, que es un texto el mejor, el escrito en mejor castellano que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es un castellano espléndido y además es donde se establece por primera vez el principio de responsabilidad, principio que estaba introducido en todos los ejércitos después de la Segunda Guerra Mundial y que aquí se consideraba que establecer ese principio de responsabilidad era poco menos que ir al examen de los protestantes y que aquí cada uno cuando recibiera una orden iba a ver qué hacía con ella. Se introdujo el principio de que la disciplina está basada en la Constitución, se manifiesta en el acatamiento a la Constitución, quedó absolutamente claro que nadie podía excusarse en la obediencia debida para hacer actos contrarios a los derechos humanos o a las leyes, y en particular a la Constitución, y ese texto fue absolutamente capital. Pero, en fin, esto es para otro día. Ahora llega el último turno que se lo concedemos al coronel Fernando Puente de la Villa, que ha sido biógrafo del general.
querido coronel, ya sabes tus obligaciones. Primero, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por convocarme a esta selecta mesa, porque un coronel entre tantos ministros y tenientes generales pues no pega demasiado. Y, desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a conmemorar el centenario del general Gutiérrez Mellado, porque estamos aquí porque hace 100 años que nació. En el momento de preparar mi intervención desconocía en qué lugar hablaría, entonces realmente no sabía qué es. Si yo iba a ir antes, después, dónde, qué cosas iban a decir los demás, porque Miguel Ángel nos ha convocado, pero no nos ha dado instrucciones. Entonces, veníamos un poco despistados. Era una cita a ciegas. Eso es. Y luego ha decidido que hablemos por orden cronológico de entrar en contacto con el general Gutiérrez Mellado. Entonces, para no repetir cosas de las que se hubieran hablado ya, pues decidí abordar en esta intervención una faceta de Gutiérrez Mellado que, desde luego, es muy poco conocida y tal vez los más antiguos recuerden algo, pero seguramente ni eso siquiera, ni siquiera su familia sabe demasiado de esto. Se trata de hacer un breve repaso de las reflexiones del último militar español en alcanzar el empleo de capitán general. Nunca más se va a dar esa oportunidad. Es decir, Gutiérrez Mellado es el último capitán general español procedente de las filas del ejército. La legislación actual, a no ser que alguien la cambie, no permite eso. Es el último de los príncipes de la milicia, como decían los decimonónicos. Y son palabras pronunciadas inmediatamente antes de ser nombrado vicepresidente del Gobierno en 1976... y también las primeras escritas después de su cese como vicepresidente en 1981. Merece la pena recordar que Gutiérrez Mellado comenzó a destacar, a llamar la atención de la opinión pública, aquí hay algunos periodistas, se pueden acordar quizá, a través de dos conferencias pronunciadas en el CSDEN, la primera en 1971 y la segunda en 1974. En la primera era general de brigada, estaba recién incorporado al Alto Estado Mayor con 10 alegría y se trataba de comentar la recién aprobada Ley de Dotaciones Especiales, que es la primera inyección de fondos importantes que va a conocer las Fuerzas Armadas en el franquismo, la ley de 1971. Bueno, pues aparte de explicar la ley, que era de lo que se trataba la conferencia, se metió por unos vericuetos que realmente ya anticipaban que se trataba de un general totalmente distinto de lo normal. Por ejemplo, propuso que para resolver la macrocefalia militar, que consideraba un problema urgentísimo, habría que dictar una ley especial que brindase el retiro anticipado al excedente de cuadros. Eso lo hizo en 1971. Es decir, que en 1971 propone que se vuelva a dictar una ley como la de Azaña de 1931. También reconoce públicamente en 1971, lo cual no era nada habitual en ese momento, darse cuenta la fecha, 1971, 4 años antes de morirse Franco, 2 años antes de que asesinaran a Carrero, reconocía expresamente la extrema debilidad operativa de las Fuerzas Armadas, producto de muchos años de desidia y de desatención. Eso lo dice en tribuna oficial en el CSDN en un curso de Alemi. Y, por último, alertaba que era necesario dejar de resolver los problemas con la frase «yo creo», sino que había que analizarlos y estudiarlos concienzudamente mediante recursos informáticos. En 1971 los ordenadores ni existían. Sin embargo, él ya decía que ese era el futuro. En marzo de 1974, ya como general de división, jefe de la primera sección del Alto Estado Mayor, volvía a alertar del acentuado descenso de la eficacia operativa, admitía que las cosas no se habían hecho bien e insistía en que era necesario meter el bisturí sin miedo, es una frase entrecomillada, para reducir las plantillas con criterios financieros, y entrecomillo de nuevo, hasta lograr el total saneamiento de la empresa.
también exigía erradicar el pluriempleo y proclamaba la absoluta incompatibilidad entre la actividad política y la permanencia a la carrera de las armas. Pero tal vez la fase más impactante de aquella conferencia, y probablemente la que le condujo a la vicepresidencia, fue esta. Entre comillas, somos optimistas si, una vez detectados los problemas, somos capaces de acometer su resolución, haciendo caso omiso de todo interés creado existente, previo un estudio analítico de sus raíces y causas, y yendo directamente a acabar con todos, caiga quien caiga. A finales de abril de 1976, recién ascendido a teniente general, una breve frase de su discurso al tomar posesión del cargo de capitán general de Valladolid ocupó por primera vez titulares de primera plana. Y Miguel Ángel Aguilar sin duda lo recordará porque, entre otros, su periódico lo puso en titular de primera plana. No olvidemos, la frase es, no olvidemos nunca que el ejército, por muy sagradas que sean sus misiones, está no para mandar, sino para servir. España de la época, la España de la época, no estaba acostumbrada a que un capitán general se pronunciase así. Y para terminar, me remitiré, vamos a dar un salto en el tiempo de 6 años, al artículo que redactó para la desaparecida revista Cuenta y Razón un año después del 23F, cuando estaba totalmente apartado de cualquier actividad pública. En este artículo, además de volver a insistir en la necesidad de lograr unas fuerzas armadas eficientes y eficaces, entre comillas, suprímanse las unidades y destinos que no tienen razón de ser. Era un mensaje que ya estaba mandando al ministro Serra, Narcís Serra, que afortunadamente es el que lleva a su total compleción la reforma cuyos cimientos puso Gutiérrez Mellado. Suprímanse las unidades y destinos que no tienen razón de ser, pero las que queden es preciso que estén al completo, bien dotadas y cumpliendo un plan de instrucción coherente y todo lo exigente que sea necesario. Pero también en este artículo, después de sus 4 años y medio como vicepresidente del Gobierno, dejaba traslucir su frustración, su profunda frustración por no haber logrado que todos sus compañeros de armas abjurasen del intervencionismo político. Y les decía, huyamos de un corporativismo exagerado que además puede ser el primer paso para convertirse en militarismo vigilante o, lo que es aún peor, en un pretorianismo que a la larga lleve a la nación a su ruina. Huyamos de la soberbia, que dicen que fue lo que perdió a Luzbel. No podemos ser exclusivistas, ni acaparadores del patriotismo, ni de la honestidad, ni del valor, ni del honor, ni del sacrificio, ni de otras cualidades o virtudes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En la terraza, arriba, hay una copa de vino español esperando a nosotros. Muchísimas gracias.